todas las universidades ha incrementado en torno al 20% el número de estudiantes que van a realizar la prueba, y eso supone, junto a todo el reto de los protocolos higiénicos sanitarios, pues también utilizar un volumen mayor de aulas, de correctores. Estamos en el Instituto Luis Vives de Valencia, uno de los centros mayores y en el que mayor número de alumnado presenta para las pruebas de PAU. La comisión organizadora debatió sobre el lugar para la realización de la prueba este año. La segunda idea que tuvimos es que se hiciera de una forma descentralizada en los institutos, como en algunas otras comunidades. Pero eso nos suponía una dificultad, y que es una excesiva fragmentación, una dificultad de controlar todas las sedes, los tribunales, los vocales, iba a suponer un incremento mayor del número de vocales, y también nos dificultaba un poco la custodia de la prueba. Aquí vamos a tener que hacer las pruebas de la PAU, porque la universidad se ha negado a realizarlas, cuando todos los años siempre se han hecho en el aulario. Los institutos se veían un poco desbordados por la necesidad de planificar tanto el fin de curso como la organización de la prueba. 214 alumnos, moverlos en esta situación que tenemos en este instante es bastante complicado. Entonces hemos tenido que habilitar unos lugares para entradas de los alumnos, que no se juntaran los 200 a la vez en el mismo sitio, y este es el primero que no se ha usado nunca y que hemos tenido que emplearlo ahora. Necesitamos que la entrada sea lo más fluida posible, por lo tanto, como veis en este caso, pero en otros que os podría enseñar también, los estudiantes van a entrar directamente al aula. Otros años se hace lo que se llaman los llamamientos en las puertas de las aulas, pero este año, para evitar la aglomeración, lo que van a hacer es que van a entrar, no puede entrar nadie al edificio que no lleve mascarilla. Les vamos a poner unas pulseras de manera que podrán ir a los espacios comunes y a los baños identificados con el mismo color que su pulsera. Como veis, hemos habilitado el gimnasio. El gimnasio no se había utilizado nunca para estos menesteres, y sin embargo lo hemos tenido que organizar para que cumpla las medidas de seguridad. En estos momentos tenemos 50 mesas, 50 sillas. Estamos hablando de 50 alumnos, pero aún nos quedan 150 que tenemos que organizar. Estos 150 que tenemos que organizar van a tener dos puertas de acceso en dos lugares diferentes, con unas escaleras distintas, siempre en aras de la seguridad de nuestro alumnado. Esta es un aula que, fijaros lo grande que es, pero solamente van a estar 100 estudiantes. Y lo que tiene que hacer el estudiante cuando venga es que se va a encontrar esta primera fila en la que no se va a poder sentar, esta segunda fila en la que van a estar ubicadas con pegatinas los lugares donde sí se puede sentar. Lo único que la consejería nos ha suministrado ha sido algunas mascarillas. Los geles sí que nos los están dando, y para la PAU sí que van a dar una mascarilla por alumno, y geles me imagino que suficientes para todos ellos. Va a haber geles disponibles en la entrada de las aulas y también en las mesas de las aulas. Va a haber mascarillas en las aulas y en las entradas y salidas, por si se estropea o se rompen, que sabéis que... Y los miembros de los vocales correctores van a tener guantes en el caso en el que quieran, para la hora de manipular el papel. La directora ha sido la que se ha preocupado de que todo lo que significaba señalización en el centro, toda la señalización en el centro, la ha hecho ella. Ha ido cortando, ha ido buscando, se ha buscado el material, ha comprado el material fuera. La comisión organizadora siempre ha solicitado a las autoridades sanitarias que nos dijeran, en la medida de lo posible, cuáles eran las medidas obligatorias que teníamos que llevar a cabo. En casi todo el tiempo son recomendaciones, y nosotros hemos mantenido pues la que creemos que es más estricta, que es el 1,5 de distancia, 33% de ocupación de las aulas y uso de mascarilla durante todo el tiempo. Entonces es como que hemos intentado organizar por aulas y por bloques los espacios comunes y los espacios de las aulas y los baños. Esa es la triple combinación. Esta va a ser la pregunta de la EBAU 2020. ¿Me puedo quitar la mascarilla? No, no te puedes quitar la mascarilla.